¿Cómo empezó la iglesia? Porque Dios ha puesto en nuestros hombros una responsabilidad tremenda. Y esa responsabilidad la vamos a llevar adelante, confiando en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros como poderoso gigante, sabiendo que Él está en nuestras vidas, pues Dios ha puesto esto en nosotros y lo vamos a hacer confiando en Él, sabiendo que Él está con nosotros. Amén. Y todo lo que hagamos aquí sea para su gloria y su honra, para que engrandezca la obra del Señor y crezca y sea salvada las almas. Amén. Aleluya. Qué grande es el Señor. Así vemos la escritura, el templo, donde vamos a alabar, donde vamos a glorificar a nuestro Rey. Gloria al Señor. Aquí está el piso, donde estamos echando compartiendo, está el piso. Estamos echando relleno. Padre, estamos dispuestos a cumplir contigo, a llevar adelante esta gran comisión que tú nos has puesto en nuestro corazón. Queremos glorificarte, queremos servirte. Sabemos que la venida de tu amado Hijo está cerca. Por lo tanto, nos has llamado. Te pedimos, Señor, que nos uses grandemente, que nos abras las puertas, que nos limpies cada día más, que nos unas en tu amor, Padre amado. Y que este templo no se va a quedar hasta acá, a estas alturas, sino que él va a crecer más, porque Dios nos va a dar más. Porque la idea es que las almas se salven y que esto esté lleno de almas para la gloria del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuál es su opinión? Lo que le puedo decir es que para comenzar, este es para comenzar, pero amén, lo que estamos esperando es algo mayor y creemos por fe que Dios nos lo va a dar. Amén. Hermano, bien. Hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Gloria. Gloria a Dios. Así es. Te bendiga, hermanita, yo te guarde, mi hermana. Es un vivo. Así es. Y quiero que divise las paredes aquí. Todo esto va a estar lindo con aire acondicionado, con la oficina de buen sonido. Estamos orando al Señor por el nombre de la congregación. Y Dios de entre nosotros va a levantar un pastor con la visión amplia, también, con el amor, la comunión. Y queremos volver a los tiempos de la iglesia primitiva. No tan solo en la unidad, sino también en los milagros, que la gloria del Señor sea manifiesta en cada culto. No queremos cultos raquíticos, sino llenos del poder de Dios. No queremos cultos raquíticos, sino llenos del poder de Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo le va? Como un toro. ¿Falta mucho? Vean, lo que está la vista no necesita anteojos. Son los trabajadores, la familia de Marín, el pastor.
contento trabajando para el Señor. Yo me siento feliz. Sabemos que Dios ha abierto la puerta. Esta es la casa que el Señor nos ha dado. Esta es la casa. Yo le pido que Dios nos toma a vivir. Pero hemos sentido. Padre nuestro, estás en los cielos, santo y todo santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así mismo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Amén. Gloria a Dios. No perdemos el tiempo en la oración, sino solamente para llegar al Señor. Como les digo, Dios es cualquier cosa para nosotros. ¿Cómo lo llevamos? Con oración. Con la cuestión de Dios. Si no todavía hay dedicación a Dios, es el Señor. Amén. Queda temprano, eso queda como un martillo. A veces hay un libro de una muchacha que era una plana, que tenía que ir por siete las otras plantas, para yo. Que es que ni siquiera uno se va a empezar a trabajar. Y toda la iglesia, comenzaron a hablar por ella, así que. Pero la opción fue más que todo. Comenzaron a orar por ella y a una de entrada, que ellos tenían los problemas. Así que no tenemos que buscar más de Dios, o penetrar más con Dios. Y nosotros también tenemos esta conexión. Y Dios nos paga y nos ayuda a seguir adelante. Gloria a Dios, Cristo vive. Todo lo que quieren intentamos que nosotros nos hacemos en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos guiar para preparar las mierdas. Compenetremos más con Dios. Trabajando para la gloria del Señor. Thank you.
Va a dañar el aire, ¿verdad que sí? De la Habana de Llano, aquí me tienen presente, pronto inauguraremos este sitio muy elocuente, donde estoy más que seguro que se llenará de gente. Vamos a un corte comercial. Lo reventaremos.